Hola, ¿cómo están? Voy viendo que la gente empezó a conectarse. Diego Cava, saludos. Jorge Parrales. Abelardo Zambonino. Marcelo Jiménez, ¿cómo están? Buenas noches. Cristina Domínguez, ¿cómo están? Buenas noches a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo. Veo que ya están conectados. ¿Cómo están? Buenas noches. A uh, Damián Terán, ¿cómo están? Mónica Sarmiento. Pablo Javier, ¿cómo están? A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por conectarse. Cristian Domínguez, Jimmy Rivadeneira, Dani Vargas, Juan Lorea. Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? Mis invitados, grupos que dicen ser de izquierda, pero sirven a la derecha. Son los que incitan e incendian por motivos políticos, personales las calles, no sociales, no se equivoqué. Me refiero a CONAIE, SEOLS, FUT, Unidad Popular, MPD. Quienes dicen que saldrán mañana a las calles a protestar hasta enero del 2020, les vi comiendo y celebrando en banquetes en Carondelet junto al presidente lenin moreno es más yo les vi filmé cuando hacían sus marchas. no existía policía ni cercos a Carondelet porque todo todo solo era un show tanto es así que terminaban las marchas y eran invitados a almorzar junto a Moreno, lo aplaudieron, compartieron, se abrazaron, se ayudaron, se daban hasta la manita, compartían ideas, pensamientos, incluso compartieron negociados. Jamás les importó, pero jamás les importó el pueblo, la gente de a pie. ¿Y ahora quieren salir a las calles? ¿No les viene el paro nacional? Ustedes son los culpables de lo que sucede ahora. A vísperas de campaña, su show es por ganar votos ecuatorianos. Por eso es el show de estos pseudo líderes de izquierda. Ya el cálculo político les ronde en sus cabezas. Ahora quieren ser los salvadores. ¿Salvadores de qué? Bola de irresponsables. Nadie se olvida de lo que hacen. Los tiempos cambiaron y las redes rompimos el cerco mediático. Aquí nadie perdió la memoria, les recuerdo, nadie perdió la memoria. Yo les pregunto: ¿qué van a hacer en las calles el día de mañana? ¿Qué carajo van a hacer en las calles? Díganos a los ecuatorianos qué, aparte de contaminar a miles con COVID-19 y que mueran sus familias, qué carajo les pasa en su cabeza, bola de irresponsables. Que pretenden prender fuego al país por unos votos. Los subsidios nadie ha tocado. Ahora es la lucha de los empleados y sus derechos. Digan la verdad a la gente, hablemos con la verdad ecuatoriano, basta de líderes de cuarta, basta de oportunistas. Hablemos con la verdad y hablemos claro. Ecuatorianos, todos somos testigos, testigos que el COVID-19 cambió el mundo es la realidad que debemos enfrentar para salvar vidas entramos a nuestras casas en cuarentena apostando a la vida a la salud a la familia pero este acto en el mundo entero nos da un costo económico sin precedente quiere decir que si no remamos entre todos a la par no salimos si se despiden seres humanos la delincuencia la delincuencia será quien nos quite la vida por un pan estos dos meses de estar encerrados se comprendió que se debe compartir, de lo contrario, no aprendimos nada. La ley 669 que de apoyo humanitario que se aprobó el día viernes en asamblea refiere a que existan acuerdos, acuerdos laborales por menos horas, menos horas de trabajo, por ende menos sueldo pero más personal laborando. Acuerdos con los arrendatarios de locales comerciales y viviendas para tener convenios de pago y poder negociar las cantidades económicas que se pagaban. ¿Sí? Textual. Ya ningún arrendador puede poner pretexto de yo no negocio, ya que está estipulado por la ley que debes hacerlo sí o sí. No pueden echarte de la casa ni de tu local comercial. Sí, literal, mandándote a la calle. Les pondré ejemplos reales para que todos podamos comprender. El gobierno tenía que despedir 18 mil trabajadores porque no hay para pagarlos y que se queden trabajando solo dos mil. Pero alguien se le iluminó que bajen los sueldos a todos, pero que se queden todos trabajando. Y los pusieron en práctica. Eureka, al fin, por primera vez, por primera vez aplaudo a este gobierno, por primera vez. Es preferible que ganen menos, que se baje el sueldo, pero que los 20 mil trabajadores tengan un sustento económico para llevar a su casa, ya que en esta crisis económica mundial nadie está contratando, y todos lo vemos y todos lo sabemos. Lo mismo aplica a los trabajadores privados que les han venido despidiendo en masas, porque una empresa parada, ¿de dónde sacará para pagar si no ha vendido nada? Simplemente se declara en quiebra y perdemos todo. Por ello, son estos acuerdos que nos van a ayudar hasta que podamos realmente recuperarnos en esta crisis mundial. Remando todos a la par ecuatorianos. Ahora nos toca a todos remar a la par y consumir negocios medianos y pequeños que sean made in Ecuador para reactivar nuestra economía. Pues es de la única forma que lo vamos a poder hacer. A los asambleístas, sus acuerdos antinaturales en otros tiempos, wow, ahora son posibles y frente a nuestros ojos. No nos hagamos los pendejos ecuatorianos, que ninguno de los 137 honorables asambleístas les queda hacerse los tontos, los ídolos, los dignos. Tuvieron que aprobar la ley porque si no pasan, chao a los que han podido pagar el arriendo, chao a la atención de salud, chao a los acuerdos para que no voten a la gente como al perro a la calle. Pero eso. No les preocupa a ustedes, asambleístas, que tienen asegurado su sueldito de cinco mil dólares en sus curules. Porque, eso sí, hasta ahorita no se bajan el sueldo, pero sí se rasgan las vestiduras, como si alguien les creyera. ¿Usted le cree, ecuatoriano? ¿De verdad usted les cree? Por favor, basta. Ya basta de ladrones de cuellos blancos, ya basta de cálculos políticos. A los que votaron sí. Ojalá tengan el valor para sostener su posición y se bajen el sueldo de inmediato. ¿Y a quienes votaron que no? Ojalá el matrimonio con los socialcristianos les dure. Con sus golpes de pecho, el pueblo no come carajo. Esta es la verdad. Por tanto, basta de miserables que quieren prender las calles por votos políticos. Basta de nosotros los ecuatorianos ser sus tontos útiles por sus cuentas políticas. Todo tiene su tiempo, Ecuador. Todo, tie todo tiene su tiempo. Y la vida. Mil veces la vida, ecuatorianos. Por eso estamos en cuarentena. Que sin ella no tenemos nada. Sépanlo. Y esto es lo que estamos viviendo. Y esta es la verdad. Así que todos tenemos que remar a la par y ajustarnos. Porque no se vale que se despidan a unos y se queden otros pocos trabajando, mientras realmente todos necesitamos llevar un pan a la casa. Sépanlo. Que estén bien.